Hola, hola Floppy. Oráculo, gracias a Golden Ticket. Mirá. ¿Todo bien? País, mundo, ¿cómo les va? ¿Bien? Contemporal y todo. Estamos acá para hacer esto que es. Hoy será Gran Hermano. Impresionante la energía que hay. En un día que ha sido tremendo, tremendo, tremendo. Un abrazo bien fuerte para la gente que la verdad que lo está pasando muy mal. La verdad que lo que ha llovido acá en Buenos Aires, en la zona de, del AMBA, ha sido tremendo. Y bueno, ¿y ustedes que han llegado? Quiero saludar a Melanie, a Nicolás, a Alfonsina, a Rocío y a Micaela, que han vivido la experiencia Golden Ticket. Hoy estuvieron en la casa, chicos, recorrieron todo. Raro ver todo por atrás, ¿no? Por los pasillos. Así que ya va a haber más posibilidad para que ustedes puedan conocer la casa por dentro. Meterse en los pasillos, ver cómo trabaja toda la gente. Es alucinante la experiencia. Bueno, espero que nos acompañen esta noche porque tenemos una gran noche en esta gala de nominación con un placón. Así está la casa y atención porque ya el Big va a informar esto. Mirá. Y sí. ¡Hay sanciones! Bueno, hay sanciones. Antes de comenzar esta gala, quien las va a comunicar es el dueño de todo esto, el Big, que se mete en la casa y después largamos. Vamos. Está bien, arrancamos al mismo tiempo, pero en otro lugar. Yo te conocí en primavera. Te tomo de primera. Atención, por favor. Todos al sector. Salimos. O nos va a decir algo. Tráelo si quieres, Rosa. Sí, lo voy yo. Se me notan. Mirá las uñas. Pero de ayer, ¿viste? La gente está como de culo, no la nota, ¿no? Es como mucho. ¿No? Yo le dije a Juli, ¿viste? ¿Yo qué te dije? Que es por la gente. No. ¿No? Ahora tengo que esperar que estén así con las uñas. Pero yo pensé que no estaba nerviosa. Desde hoy a la tarde. Cuenta que sí. Desde hoy a la tarde. ¿Que sí? Sí. Vamos, por favor. Sí. Llevo el café yo. Todos sentados. Ahí voy, Vic. Ay, no, cagada viene. Nos mandamos, Martín. Viene algo. ¿Qué cagada nos mandamos? ¿Viene algo? No, nos estaba tratando de organizar. Viene la capa. Uy, casi me resbalé la mierda. ¿Por qué? Siempre que nos hace el doble. A ti. Nicolás. Florencia. Amigo. Era una. No lo sé. De la. Gracias. Bueno. Ay, casi me caigo. Vení, Nico. Qué nervioso. Porque me miras así, me miras los pies. Un cochito impacta. Es un sucito con la tierra. ¿Entrás? ¿Vestida por Zoe? Me encanta que tiene punta redonda y punta cuadrada. Si alguien se pega una teta, me avisa, por favor. Por favor, necesito que me escuchen con mucha atención. Dale, Flo. Como todos ustedes saben, hay tres instancias en las que tienen autorizado sacarse los micrófonos. A la hora del descanso, cuando se están duchando y en el interior de la pileta. En cualquier otra circunstancia, el uso del micrófono es obligatorio. Incluso cuando ingresan al baño por cualquier motivo que no sea ducharse. Les recuerdo que por no haber respetado esta regla esencial del juego ya me había visto en la obligación de aplicar sanciones. Quiero decirles que esta noche, también habrá sanciones y serán severas. Hoy observé
que dos participantes interactuaron con sus compañeros sin el micrófono colocado. Joel, en la cocina. Nicolás, en el baño, en una charla con Bautista. A esta altura de la competencia, no puedo calificar como un olvido o un descuido este tipo de faltas. Hablar sin micrófono o tapárselo con el propósito de impedir que yo escuche lo que se habla en mi casa constituyen transgresiones muy graves, que no voy a dejar pasar. Por lo tanto, Nicolás, y Joel, voy a anunciarles mi decisión. A partir de este momento, ambos están nominados. Espero que este tipo de conductas no vuelva a repetirse. Muchas gracias. Sí, bueno, a veces pasa. Otra vez, Nico. Bueno, pero fue sin querer. Sí, no, no. Acá ¿y todo te diste cuenta pasa. Vos o te dijo? No, me dijeron. No, esta vez fui sin querer ir te anterior. Te dijo muchas veces bueno, hoy. Yo me levanté, muchas vine a casa a cocinar, que se iba a hacer huevo, no sé qué hice. Y acá no tengo micrófono. Fui, pero no me dijo nada. ¿Estás hablando con alguien? ¿Cómo puede ser? Y hablé, normal, como sí, hablando fuerte. ¿Esta mañana? Sí. Te dije, che, no tengo micrófono. Sí, estaba haciendo desayuno. No, pero la verdad que... ¿Cuánto tiempo estuvieron sin micrófono? No, es nada. Nada, posta. Yo lo vi. ¿Cuántos nominados hay ya? Sí, espera, contemos, porque es un quilombo. 6 más 4, 10. O sea, vamos a estar... Ay, qué boles. Chicos. Hola, Santi. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Santi. Bueno, ¿cómo andan? Más o menos. Bien. Chicos, la cuestión es la siguiente. Vi que estaban ahí, que sí, que no. Primero, sí, el ucaso de todos, como siempre, pero eso queda para después. Primero, con respecto a las sanciones, Nico y Joel en placa. Los dos son grandes conocedores de esta competencia, digamos, hace mucho tiempo que están, saben de qué se trata. Nico tuvo una charla que entablaba un diálogo con Bauti en el baño. Y después Joel, que se olvida, es un olvido. Yo creo que lo de Joel fue un olvido, que va a la cocina, empieza a cocinar, empieza a hablar con Emma y después se da cuenta de lo que pasa. El tema es el siguiente. Como se sanciona a Nico, el no sancionar a Joel también por no tener el micrófono hubiera sido muy injusto. Por eso la decisión del Vic, que estudia siempre el antes, el durante y el después, es de mandarlo a los dos a placa. ¿Y por qué es esto? Porque obviamente que un olvido lo puede tener cualquiera. Todos nos podemos olvidar de ponernos el micrófono, pero instantáneamente cuando yo lo que no esté, cuando vos entablás un ida y vuelta con un compañero, te tenés que dar cuenta al instante, a esta altura de la competencia. El charlar y el que se te pase eso, el tener un ida y vuelta, el ir, venir y no registrar nunca el micrófono, es una falta grave, como lo ha remarcado el dueño de todo esto. Eso por un lado. Así que ya está, fulminada Paloma, fulminado Martín, sancionada Catarina, sancionada Rosina, sancionado Nico y sancionado Joel. Marco la diferencia porque ni Paloma ni Martín pueden ser rescatados, pero sí Catalina, Rosina, Nico o Joel. Por otro lado, ahora que estamos todos acá hablando, les recuerdo que el congelado, no sé si lo vieron en otras partes del mundo. Sí. Bueno, en otras partes del mundo cuando se anuncia congelados, se quedan petrificados. Como lo indica la palabra, congelados. Sí. Nadie se mueve, nadie hace un chiste, nadie va y se pone enfrente, nadie se tira. Es donde te agarró, te quedaste congelado. Sí, sí. Acá hemos llegado a un punto que tuvimos que mandar gente a placa por el tema de lo que sucedió el otro día. Es una pena, chicos. Es una pena que a esta altura de la competencia vayan a placa por una picardía. Así que
de ahora en más, cuando suena la alarma y el Vic dice congelados, donde los agarró, se quedan. Sí, sí. Se quedan. No se expongan a una placa de gusto. No hay necesidad. Bueno, van a ir a nominar. Hagan uso del voto. Hagan uso de lo que pasa ahí, en ese confesionario. Es de ustedes. Analicen. Jueguen. Piensen, chicos. Este momento que están transitando es espectacular. Recuerden que participan por un premio muy grande que se va sumando día a día y cada vez hay más premios. Y además la permanencia en esta casa. La más famosa del mundo. Paloma fulminada entonces, Martín también. Sancionada Cata, que ya está en placa. Rosina lo mismo, Nico y Joel igual. Así que arrancamos ya una gala de nominación, creo que como nunca se dio, con... son 4-6 ya en placa. Vamos a ver cómo queda esto. En un rato los veo. Santi, fuerza, Santi. Los quiero. Santi. Sí, sí, sí. Sí. Ah, sí, lo que quieras, Cata. No, quería agradecerle a los chicos una cosita cortita a todos. Sí, sí. Que estuve, yo estuve con un problema de salud ayer, estuve con presión alta, todavía estoy, y la verdad que los quiero agradecer a todos. Ahora se los agradecí antes, pero me gustaría usar el vivo, pues todos estuvieron conmigo, todos me ayudaron, todos se preocuparon, así que bueno, nada, les quería agradecer a todos en el vivo por eso. Te queremos. Muy bien. Estoy bien, pero... la cuiden, locura cuiden. A veces pasa, Santi, a veces repercute. Está como sabelo con la presión. Así que nada, sí. Les quería agradecer a todos mis compañeros. Sí, y lo bueno es que se cuiden entre todos. Yo creo que más allá de la competencia y que todos quieren ganar y es válido, me parece que hay buena onda. Más allá de... muy lindo. Sí, total. Sí, total. Y de usar las herramientas para ganar, todo es válido. Todo. Pero cuando sí... Remarcar eso, que hay un muy lindo ambiente, por lo menos de donde yo entré la primera edición, como le decimos, ahora el ambiente está mucho más ameno, nos estamos llevando todos mucho mejor y la verdad que, bueno, les quería agradecer a todos en vivo porque se reportaron todos conmigo. Igual esto es surfear la ola, chicos, es adaptarse. Siempre sí, les digo, gran hermano, es adaptación, corazón y mente. Sí, vamos, sí, ¿eh? Cuídate, gracias. Cata, y un... ¿Cómo andás ahí? ¿Cómo anda Darío? Muy bien. Sí, perfecto. Darío, bien, ¿vos entendés dónde estás? ¿Entendés el juego? ¿Entendés todo esto? ¿Te parece todavía una película que estás viviendo? No, sí, de ficción, de ciencia ficción, pero de todas maneras, bien, con algunos altibajos, de golpe estoy nadando 4 metros bajo del agua y salto y emerjo. Vos sabés que los escucho hablando mucho de sus familias y todo, y las familias los ven más que nunca ustedes. Claro. Sí. Porque los ven las 24 horas. Sí. Así que no empiecen a hacerse la cabeza con eso de la vida y de mi familia y todo, pues no, sus familias están minuto a minuto. Sí. ¿Qué, Juli? Que tuvimos una pequeña charla y obviamente a todos nos pasó y lógicamente le dije que se quede tranquilo, pero bueno, él me cuenta que es muy controlador y que ya no tiene ese control sobre sus hijos, pero esos, sus hijos fueron los que le dijeron, entrá, papá. O sea, sí. Así que quédate tranquilo que te están mirando. Sí, sí. Un saludo a Francesco, su nieto. ¡Francesco! Segundo. A segundo. A segundo también. ¿Cómo está Manzana con la moto? Bien, me explota el corazón de alegría. 138, Manzana. 138. Escuchá lo que decía el chino anoche. El chino, te venía viendo, chino. El chino decía, claro, fueron 100 días y yo me gané la casa con el 83, entonces dieron vuelta el 83, entonces 138. El chino le buscaba una lógica. Pará, no fui solo yo. Pará. Deme el mérito. Lo dijimos con Cata, los dos. No, les cuento cómo se saca el número de la llave. Sí. Se saca un número al azar y es ese. Pará, igual, alta coincidencia. No. Es, te juro, se agarran las 200 llaves, dicen tal, es esta, ya va. No hay. Es azar. Porque pará, aparte por el azar, puede ser cualquier número, ¿entendés? Puede ir el primero que va a buscar la llave, puede sacar esa. ¿Por qué eres elegir un número? Sí, un número no, es como demasiado enroscado, no. Fui a sacar primero la llave 42 y me di vuelta y volví y saqué la 138. Vi que la cambiaste. Sí. En ese bueno, instante. Chicos, al confesionario, a nominar y a darlo todo. En un rato estoy con ustedes. Bueno, casi todos los días. Hoy vamos a hacer un sorteo. Okay. Yes. Hoy va a ser una placa. Placa de 10 mínimo. Placa de 10 mínimo. Claro. Sí. Para hermosa placa. Las placas grandes son las más lindas. No. 6 y 4, 10. Posta. Si no, toda la casa. No, es una bocha. ¡Qué locura! Porque arrancamos el programa ya con un placón y todavía no han ido a nominar. Si nominaron, nominante, pantalla de todo eso está, ¿eh? Mirá, así arranca el programa. ¿Y cómo se va a poner la noche?
Martín, Paloma, Catalina, Rosina, Nicolás y Joel, todos en placa. Y vamos a verlo nominar a Darío, pero antes de eso, Darío está triste, extraña a su familia, mirá. ¿Nos extrañas un poco? No, sí, no, es el control, que es lo que un poco le decía a Furia. No tener el control de lo que pasa afuera es... Sí, es durísimo. Cuando estás tan involucrado, después de golpe cero, te genera un ruido. Tienes que estar tranquilo. Los muchachos deben estar bien afuera, disfrutando, divirtiéndose, orgullosos del padre. Escuchas una sola palabra y se te pasa. Pero al no tenerla, tu cabeza y los extraños, ¿no? Es que no, pero el control, al ser yo tan, un tipo tan controlador de todo, eso me afecta más que el extrañar, porque yo puedo ir 20, 30, 40 días de vacaciones, pero. Estás hablando. En su celular, es algo, el control no lo perdés. Pero lo que te está pasando es normal. No tengas miedo de llorar, no tengas miedo de... No, no. Y ese es otro de los temas, que en la puta vida lloro. Entrás a pensar situaciones diarias que pueden llegar atravesando y yo no estoy. Y sabés que es culpa. ¿Te sentís? ¿Dejarlo solo? Claro. Por ahí mentalmente crees fuerte y te olvidas de esa mínima pelotudez que te destroza, que es... el no tener el control. Proponete soltar el control. Es difícil, es difícil. No le decirle a alguien que le gusta controlar, no es soltar imposible. El control. No, es imposible. No es imposible. Pero está todo bien, Darío, esa es tu cabeza. Sí, sí, sí. Está todo bien. Todo claro. Ya está, ya pasó. Gracias, mi amor. Vamos a verlo en el confesionario. Arranca esta noche con las nominaciones en vivo. Vamos. Esto, Axel. Ay, esto trabaja. Axel ya está ahora seguro. Esto trabajar 8 horas. Atención, por favor. Darío, al confesionario. Muchas gracias. Vaya, Aro. Vaya, Clau. Vaya, Clau. Los saludos. Un beso a mis amuletos de la suerte, que es Javier Pagán y Gustavo Gargol, a Trivi de San Luis, que lo lleva a segundito al colegio, a mi familia, a mis hijos, a mi vieja, Francesco. Buenas, Vic. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, es tu momento para nominar. Te escucho. Sí. Cambié un poco todo, pero mis dos primeros votos van para... se va a repetir. Si bien yo tuve con él algunas diferencias al principio, algunas pavadas, pero bueno. Esta vez no por afinidad, sino por un poco por estrategia, a pesar de que se mejoró la relación. Hay cosas que todavía no me cierran, pero bueno, son para Damián. Los dos primeros votos.
Y el segundo voto se lo voy a dar a... a Joel. ¿Motivos? Creo perdón. Que no peligra su... Perdón, no. perdón. A Joel, ¿no podés? Joel, a la chica esta. Ay, se me... ¿Cómo? Me olvidé el nombre. Joel no. Claro, porque es la líder. El segundo voto se lo doy. Nico tampoco, puede ser. El segundo voto se lo doy a Manzana. Nombre completo, por favor. Federico. Sé que no va a estar en placa, así que se lo doy a él. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Vení. Claro, hay mucha gente en placa y de algunos ni se quedan en el no. Entonces, todos los que querían nominar ya estaban nominados. Bueno, hizo lo que pudo. 2 para Damián, 1 para Federico Manzana. Mirá esa imagen, por favor. Mirá. En un momento le digo a Lu, ¿vos sos vos? ¿Yo estoy hablando con vos o estoy hablando con tu hermana? Porque no sé cuál era cuál. ¿Cómo andan las gemelas? ¿Bien? Muy bien, re bien, re bien. ¿Quién se va el domingo, Lu? ¿Cómo? ¿Quién se va el domingo? Y está complicado. Para mí, Damián. ¿Damián? Bueno, hay que ver si queda en placa. ¿Para aquellos que están atrás son tus hermanos? Los gemelos también. ¿Los gemelos también? No, miren. Sí. No, increíble. Increíble. Esos padres no han perdido el tiempo, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, chicos, vamos a volver a la casa porque es momento ahora de seguir con esta gala. Y vamos a ver quién nomina ahora. Dale, volvemos a la casa. Katia. Haciendo un chorizo. A veces en Katia. Katia. No sé cómo se la aguantaron tanto tiempo. Yo pensé que una semana y la dejaban en la mierda. Me lo reimagino tu hija. No, sí, eso es lo que había. Atención, por favor. Catalina, al confesional. Muchas gracias. Sí, ya te lo... Vale, gracias. Primero quiero agradecer a mi amigo Chino, que me dio la posibilidad de jugar por la moto. Así que muchas gracias. Mami, por favor, estoy muy preocupada. Cuídame mi depto de África, que estoy un poco angustiada por eso. Papá, te amo con toda mi alma, estoy muy orgullosa de vos. Axel, mi hermano, también muy, muy orgullosa. Los amo con toda mi alma. Hola, Vic. Muy buenas noches. Buenas noches, Vic. ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Ok. Nada. Si a jugar se ha dicho, hice la fulminante. Saco el sobre. Por favor. Lo vamos a mostrar. Ok. Paloma. ¿Motivos? Los motivos son... esto no es un juego de buenas personas, porque creo que todos lo somos, pero me parece que costó mucho sacar muchos caracoles de esta casa. Y creo que ella es un gran caracol, que claramente era la que menos iban a votar, porque hace el juego del caracol, viste, que va esquivando las placas y va haciendo ese juego sigiloso, Caracolandia. Y me gustaría que Gran Hermano deje de ser ese tipo de juego. Los caracoles que tenemos en esta casa ya los queremos, y no estamos para empezar a querer otros caracoles. Así que, bueno, me gustaría verla en placa. Ya que, bueno, primero es una chica nueva, que obviamente que hay que darle la oportunidad a todos, pero me gustaría que los originales, y por lo menos Joel y yo del repechaje, quedemos, y me gustaría que se empiecen a ir nuevos.
Así que bueno, por ese lado es eso. Y por otro lado creo que sería la que menos votos tendría por esta estrategia que está usando. Se queja mucho de todo, de la limpieza, del orden, de la comida. Y creo que hay gente acá que hay que respetar, que hace 3 meses que está acá viviendo, limpiando, cocinando. Y me parece que esos comentarios están de más. Pero más que nada la fulmino porque me gusta jugar al límite siempre. Y creo, como te repetí hace un rato, que sería la que menos votos tendría. Y bueno, y creo que se merece estar en placa como cualquiera de los nuevos. Perfecto. Así que bueno, eso. Muy bien, muchísimas gracias y que tengas una linda Esto noche. Lo guardo, Vic, ¿no? Por favor. Y a mi familia que no se preocupe que estoy bien, de salud. Fue una pequeña cosita nomás. Y me están cuidando mucho. Muchas gracias. Gracias, Vic. Un saludo muy grande a Santa Fe. Besitos. Mau, amiga, Martu, las amo con toda mi alma. Y a tus hijos, Martín, India y Licha, los amo. Gracias, Santa Fe. Gracias, Olaxe. Gracias, Fuera de Joda. Gracias, Juanqui. Gracias, Cepicó. Gastón, te amo. Fefe también. Pero mano a mano es con nadie. Tipo, no, mano a mano no te vas. Atención, por favor. Rosina. Al profesional. Muchas gracias. Muy bonito. Buenas, buenas. Bueno, un saludo a todo Uruguay, Argentina. Mami, mirá el look que estoy estrenando. Sé que te van a encantar estas botas, así que las vamos a usar juntas. Te amo, te extraño mucho, mucho, mucho. Y un saludo a toda la gente que me está haciendo el aguante. Necesito su energía. Y la próxima esta semana. Hola, Vid. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, momento para nominar y te recuerdo que tenés un solo voto. Un solo voto. Te escucho. Bien. Bueno, a la persona que le voy a dar el voto es más que nada para cuidar a mis compañeros que estamos desde el principio y también porque quiero que esté en esta placa. Me llevo bien con él, pero es más que nada por juego, así que va a ser un voto para Damián. ¿Motivos? Sí, porque quiero que esté en esta placa. Sé que va a recibir algunos votos y más que nada para cuidar a mis compañeros que estamos desde el principio. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengas la noche. Hasta luego. Nos vemos. Un saludo a todas las Rositas y a mis amigas. Las amo. Espectacular, a ver. Placa parcial, diré, mirá. Martín, Paloma, Catalina, Rosina, Nicolás, Joel. Y se abre, se suman. Damián con 3 y Federico con 1. Nosotros no se le cuentan votos porque arrancamos la noche con todos esos ya en placa. Bueno, vamos a ver una campaña furiosa de alto vuelo. Furia apunta contra Paloma. Esto pasó, mirá. Gente. Fulminada afuera. Gracias. Bueno, ya era momento de que empiecen a salir nuevos tipos. Ya estaban saliendo 3 repechajes, uno nuevo viene ahora. Tipo, es un montonoso. Yo estas 2 ya me las monté en un huevo, así que seguro me den 2 cada una. Tengo 4. Vos no me molestes la placa, vos. Yo no creo que vos vayas. ¿Con todo? Vos no vas a ir. No, pero 4 votos voy a tener. 2 de Florencia y 2 de Paloma. Pues yo las mandé a mi. Tipo, no me guardé ni a. Nico, quiero que se vayan, boludo. Posta. El tiempo así, pasa así. Bueno, ojalá que se. Nos damos cuenta, ya no somos dos. Lo que le hice la fundienta a Paloma es un capo. Envié la palabra a Paloma el 9009, gracias. Seguro. Ahora ya no podemos hacer más esto. Pues ya está nominada. La persona que hizo la fulminación. Sí, no sabemos quién fue. Claro, la persona que hizo la fulminación. Igual intuyo de 2 personas, pero no sé. Todo su fandom ahí. Y si le hizo a otra persona que no tiene fandom. Ah, bueno, no importa. Yo voy a aparecer siempre en cada apoyo que necesiten. Claro. Ahí está, Paloma 9009. ¡Al
te amo, te amo. Por favor, gracias. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Fue muy bueno. No, pará, a partir de mañana fue de plata, campaña y elegimos a quién darle. Bueno, gente de la Fulminante, no sé quién la hizo, pero el que la hizo, ustedes escuchen, quiso decir paloma afuera, 9.9. Y hay más, porque Furia va por Paloma, mirá. Hoy estuve hablando a un poco con Furia a la mañana. Me contó que tipo Paloma a mí me rebardea, boludo. Yo te diría todas las cosas que piensan las pibas de vos, te agarran ataque. Sí, pensar que soy... Todas las cosas que me vienen a decir, ¿entendés? Y justamente lo dice una piba que está fulminada. Y que parece que está re contra re bien fumilada, porque justamente es una persona que habla de vamos las mujeres, full pañuelito, violeta, verde, todos los colores, pero está diciendo cosas de una persona que, más allá de que seas un varón, sos un ser humano. Pero me parece que porque no te caiga bien alguien, porque lo ves como un banana, no lo tenés que ya hacerle la cruz y, viste, no, es un banana. Yo siempre calé con ella, creo que la mejor, pero bueno. Si se encierran esa, la me de... Me reservo el derecho de la mejor. ¿Yo? No, que pensás eso, que tenés la mejor, pero me reservo el derecho de que hay que tener la mejor con ese ¿con todos? Tipo de gente. Ah, bueno, sí, eso sí, obvio. Porque, nada, muestra tu verdadera cara muy rápido. Que, por ejemplo, ahora, Paloma, te fulminás y se me esté pegando todo el tiempo, me rompe las pelotas. Tipo, te fulminaron, chau, estás afuera. No, te me sentés al lado mío, no soy tu amiga. Me da la sensación que una de las cosas por las que la fulminaron es porque... Habrá hablado mal de más de uno por atrás. No, no cae bien eso. ¿Le creíste a Furia? ¿Cómo? ¿Le creíste? Sí. Sí, porque después fui invalidando un par de cosas. Y puede ser. No es ninguna locura lo que me dijo. Tranquilo. Te dije que es bueno. Sí, ustedes están locas. Yo ya sé que él es bueno, boluda. Es igual a mi ex, o sea, yo sé que es bueno. ¿Y entonces para qué le rompen las pelotas? Si yo no le rompo las pelotas. No, 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 mira, mira. Ese cuartito, dale. Bueno, dale. No, yo no le rompo las pelotas. Ayer estábamos hablando de qué persona que vos tocás para que se vaya se va a la mierda. Persona que vos tocás para que se vaya se va a la mierda. Ahora lo que estoy haciendo es esto. Me matan las orejitas, mirá las orejitas. Voy a alejar de mí y todo el tiempo a cámara voy a hablar mal de ella y voy a pedir que se vaya. Y por el que le hizo la fulminante es un capo. No, no, en serio, la aplaudo, boludo. Es insoportable. Ella dicen que es... Si siguen estando en tetas acá en el cuarto, voy a levantar y voy a decir, loco, respeten. Esto es muy fácil, ya lo expliqué. Son ocupas, vinieron, entraron, te trajeron siete caballos de tuya y te los tiraron en tu casa. Hay que sacarlo, punto. Chao, tengo que hacer esto. Ya me aburrí. Se la tiene jurada, ¿eh? Y ahora la vamos a ver a Paloma en acción. Va a ir Paloma al confesionario y va Nico también. ¡Vamos! Todos caracoles. No, dura, ¿eh? A tu cara. Y es más que nosotros todos. No, el ojo, ¿no? Ah, bueno, también. No, por eso se las vamos a hacer. Atención, todos. Por favor. Paloma. 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 Bueno, hablen. Vamos. Andá volando. Andá haciendo... No. Saludos a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, a mis amigas, a mi hijadito Rafa, a mi bebita perruna Emma. Un beso gigante. Hola. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, noche de nominaciones. Sí. Te escucho. Bueno, mis primeros dos votos son para Damián. ¿Motivos? Nada, tratos que no comparto, formas de hablar que no comparto. Y por eso, simplemente por eso. Próximo. Y después se lo voy a dar a Virginia, pero porque no tengo otra persona en que votar, porque la persona que iba a votar ya está nominada, así que bueno, se lo doy a ella. Ojalá me queden plata. Perfecto, muchísimas, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Que tengas linda noche. Gracias, igualmente. Chao. Atención, por favor.
Nicolás, al confesionario. Muchas gracias. ¿Qué? Sí, vale. Bueno, quiero mandarle un abrazo a toda mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá. Los extraño mucho, a mis amigos. Espero que estén disfrutando todo. Les mando un beso. Vic, ¿todo bien? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Todo tranquilo, todo bien. Me alegro mucho. Bueno, bien. Tu momento para nominar. Exacto. Te escucho. Bien, bueno, voy a nominar. Voy a darle dos votos a Damián. Y un voto. Dame los motivos, por favor. Los motivos a Damián son porque, sé que va a ser una placa grande. Un poco guiándome en la última placa, viendo un poco los resultados, en dónde, cómo estuvo cada uno. Prefiero darle dos votos a Damián, aunque seguramente sé que pueda entrar, porque son muy pocas las opciones para votar, ya que hay mucha gente en placa. Y tengo gente por ahí que quiero en la placa, además de que estoy yo también. Y quiero ver qué pasa, si entra él. Y voy a darle uno a Mauro, por el mismo motivo. Leo un poco la placa anterior y trato de ver qué pasa en esta placa, que seguramente sea muy grande. Esos son los motivos. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengas linda noche. Igualmente. Hasta luego. Lo tiraste a la basura y decís... Marta. Y se va armando la placa. En vivo. A ver, diré. Parcial es esto, ¿eh? Martín se está nominado. Paloma también, Catalina, Rosina, Nicolás, Joel. Y se suman Damián, Federico, Mauro y Virginia. Pero esto... Esto le falta mucho. Lo que va a hacer esta placa, lo que va a hacer la gala del domingo, por favor. Bueno, vamos a ver a los chicos. Se pintaron los labios y... Pará, ¿hay un labial que te hace como... que te pone volumen en la boca? ¿Queda calor? ¿Te pica? ¿Pica eso? Voluminizadores. ¿Cómo se llama? Voluminizador. Voluminizador. Sí. Bueno, los chicos se pusieron voluminizador y... No se pierdan la manzana. Van a ver lo que es el chino con la boca así, mirá. Mira qué linda que te queda, manzana. Te queda muy lindo. ¿Saben? ¿Ves algo o no? Sí, ¿qué te pusiste en los labios? Vení para acá. ¿Quién te hizo eso? Soy. Me encantó. ¿Te puso un gloss? Sí, no, que me está ardiendo toda la boca. ¿Qué puso el mío? Me arde todo. Yo sí. Sabía que era una rosa. Bro, me pasaron picante así. Es algo que usan las mujeres para tener los labios más carnosos. Me arde. Che, ¿qué hago para que no me arda? Se tiene que arder así. ¿Cuánto tiene que arder? A 5 minutos. Vení, Nicolás. Vení, sentate acá. No, amigo, dale. No, Nico. Chino, se te rehincharon. ¿Por qué se hinchan? ¡Bauti! ¡Vení! No sabe lo que le pusieron en la boca. Vení, Bauti. No, es tarde, mío, no lo hago. Mirá la manzana. Ojalá me lleve el diablo. Tiene boca de pato ahora. Sí, te lastima los labios. ¿Sí? No te lastima. No, te los quema. Tiene pimienta y ácido de avión. Uy. ¿Pero ácido de avión, literal? No, mentira. No puedo hablar. Solo le agarro una reacción alérgica. ¿Qué pasa, Bautista? ¿A vos, Bautista? Trae algo, boludo. Ese pedacito de avión. Che, ¿puede ser que me pusiste más que el resto? Mirá cómo tengo yo la boca. No, rinchado el lado, tenés, boludo. ¡No! Está riendo ahora, boludo. ¿Cuánto tarda en dejar de picar? Él quiere. Media hora. ¿Cuánto? 5 minutos.
Manzana. Chicas, miren el labio de ojo de Manzana. Es meme eso. Y pica. Bueno, parate, tenés la imagen congelada, pues muy buena. El chino haciendo así. A Manzano le pegó, ¿eh? A ver, tenemos la imagen. Mirá. Brutal, genial. Bueno, van al confesionario los bro, pero antes hay una especie de iniciativa en la casa de empezar a desestabilizar a los bro. Quieren ver quién es el líder, el que manda. Mirá. Y esto, te lo puedo explicar, no me interesa. Y esto. ¿Vos pensás que Martín es el líder de los bros? ¿Y quién sería si no? ¿Nico? Lo dejo a tu criterio. ¿Es el líder de los bros? Ay, está bien. Sí. Yo no soy el líder de los bros. Yo no soy el líder de los bros. ¿Quién es el líder de los bros? No hay líder, somos todos iguales. Juliana, sí. ¿Existen los bros? Me di cuenta que sí. ¿Nunca dejaron de existir? ¿Solamente se les fue gran parte de ellos? Sí, de a poco se le van yendo y se van y de a poco se van a ir más. ¿Quién, Juliana, para vos es la próxima persona de los bros que puede irse? Martín. Sí, porque Bautista no lo podemos agarrar ni por... Y siempre pasa algo. Y si no, está entre Bautista y Martín. Pero Nico falta bastante. ¿No podrías ver un poco más abierto los ojos y fijarte quién es de los bros que está más en cuerda floja o próximamente? Bautista. Estás viendo mal, cariño. ¿Estás hablando de Nicolás? ¿Pensás que la relación que tiene Nico puede influir en su juego? No, para nada. ¿Nico, estás muy enamorado? No. ¿Puede influir tu relación en el juego? No. ¿Pensás que la relación que tiene Nico con Florencia puede influir en su estrategia? Sí. ¿Lo ves muy enamorado? Bastante. Bastante. Si Nicolás se pone de novio, cagaron fuego. Y ahora sí los vemos. Aparte de los bros, va a ir Martín y después Bautista al confesionario. Volvemos a la casa, dale. Rombay. Dios. Puede ser una anda con Flor. Atención, por favor. Martín. Al confesionario. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está bancando. Saludos a mis viejos y a mis hermanos, que los extraño un montón. Bueno, a mi novia, que está todo el tiempo bancando. Están todas. La amo mucho. Y bueno, sigan sus sueños, disfruten de los pequeños momentos y ríanse mucho, como digo siempre. Hola, gran hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien por aquí, por ahí. ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo. Me alegro mucho. Bueno, noche para nominar. Te para escucho. Nominar, sí. Bueno, el primer voto va a ser para Damián. El motivo va a ser porque, bueno... la última placa fue la persona que más peligro corrió, así que bueno, vamos a nominarlo nuevamente para ver qué pasa en esta siguiente placa. Después, el segundo voto va para Florencia. Y bueno, el motivo es porque, bueno, todavía no se probó en placa y bueno, también vamos a ver qué tal, qué pasa. Esos serían los motivos. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, gran hermano. Saludos a toda la gente. Bueno, ya estamos. 878 mil pesos fue la recaudación del último superclásico. ¡Martín! Bien, muy bien. Atención, por favor. Bautista. Eso. Al confesionario. Muchas gracias. Bueno, un beso grande a todo Uruguay, a todos los departamentos que están viendo ahora. También a todas las provincias de Argentina que me siguen. Dejame hablar uruguayo, tranquilo. Un beso a mi familia, a todas mis amigas y amigos que ya saben quiénes son. A toda la gente que nos están apoyando, que me apoyan. Vamos arriba. Hola, Big.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Me alegro. Bueno, tu momento para nominar. Para nominar. Es una placa grande. La verdad que no hay mucho para significante para hacer, creo yo. Así que voy a ir con dos votos a Damián. Creo que él va a estar... Es un candidato a quedar en placa. La verdad que me cae bárbaro, pero bueno. Creo que va a entrar, así que le voy a dar unos votos para él. Y el segundo voto se lo voy a dar a Florencia. Por el mismo motivo, Flor. Creo que puede ser otra entrada y... Voy a ir por ahí cuidando también mis compañeros desde el principio, en ese plan un poquito. Perfecto, muchísimas gracias. Un beso grande a todos. Linda noche para vos. Igualmente. Muchas gracias. Bonsoir. ¡Papel! Y un beso a mamá. Atención, por favor. Florencia, al confesionario. Muchas gracias. ¿Te digo? Ok. Bueno, un saludo para mi mamá, para mi hermana, que las amo, para las pibas, para Guille, te amo, amiga, para mi tía Vane, para mi primo Mati, Santi, Lauti, para mis amigos Santi y Valen también. Hola. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, perfecta. Muy bien, entonces, vamos a nominar, ¿te parece bien? Dale. Te escucho. Bueno, mis primeros dos votos van a ser para Damián. ¿Motivos? Porque tengo mis dudas de que él haya fulminado a Paloma. Y la verdad es que, nada, no me parece que esté siendo un juego tan honesto lo que hace. Y es como que no me cierra, hay cosas que no me cierran de él, entonces... Los dos votos son para él, los primeros dos. Próximo. Y el otro se lo voy a dar a Darío por un tema de afinidad. Nada, siento que no voy a nominar a un original por... Nada, no me siento cómoda nominando a un original, entonces voy a nominar a Darío. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengas una linda noche. Gracias. Chao. Amigos todos. Bueno, mamá, claro que los amo. ¡Mua! ¡Martín! Se va armando, la placa va tomando forma. A ver, diré, esto es parcial, Martín, Paloma, Catalina, Rosina, Nicolás, Joel nominados. Se suma a la lista Damián, muy, 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 muy complicado porque viene con 13 ya. Florencia, Darío, Federico, Mauro y Virginia, cualquier cosa puede pasar, va a ser un placón XXL para el próximo domingo. Vamos a ver, hablando de Damián, que prácticamente todos los votos van ahí, Damián poco a poco va contando su historia, una historia difícil, mirá. La verdad es que... Sí, Aaron. ¿Cómo fuiste a la facu? Yo fui a la facultad... De profesora de educación física. Quería ser profe. ¿Y por qué no seguiste? Y porque con el paso del tiempo me di cuenta que no era lo que quería. Después que se enfermó mi vieja, tuve como un año muy depresivo. ¿De qué se enfermó? Mi vieja tiene cáncer. ¿Ahora, actualmente? Sí, hace 3 años. Y empecé a agarrar malos hábitos. Dejé de cuidar, dejé de entrenar. Hasta que la cabeza me hizo un clic y dije, basta. Y ya estoy bien hace como un año y medio. La que me ayudó muchísimo a salir de todo eso fue mi vieja, boludo. Una persona que estaba enferma me estaba ayudando a mí. Digo, ¿qué estoy haciendo, boludo? A mí me golpeó muchísimo porque imagínate que mi vieja tiene 46, me tuvo a mí a los 17. Nos criamos prácticamente juntos. Mi vieja es mi mamá, es mi hermana, es todo, sí. todo. Ay, con mi vieja. Más. Todo, boludo, todo. Mi viejo está, yo te conté, está fundido. Mi mamá está enferma. Y tengo a mi hermanita de 9 años, boludo. ¿Qué pasa si le llega a pasar algo a mi vieja? ¿Entendés? Yo me tengo que empezar a pensar en qué es lo que tengo que hacer. Y es como que te vas cargando cosas. Y llega un momento que te pesa todo eso. Un poco la clave es no pensar tanto.
¿Tu vieja está mejor? ¿Está estable? Mi vieja está estable, gracias a Dios. Actualmente no está con tratamiento ni nada. Ella tuvo dos operaciones muy grandes. La primera vez que le hicieron la operación, le hicieron una mala praxis. Fue tanto el golpe psicológico que tuvo que se negó a seguir con las cosas. Yo creo que mi hermanita llegó en el momento justo de la vida, boludo. Para de alguna manera salvarnos la vida a todos. Y yo creo que en parte mi vieja por ahí se mantiene fuerte por eso también. Mi hermanita, el amor que le da todos los días. Ahí estaba también abriendo su corazón con Joel. Y ahora Damián va a ir al confesionario y después sigue Zoe, se va armando la placa, dale. Ese, el de Palermo contra Perú. No, Palermo es... Qué crack Maradona. Atención, por favor. Damián, al confesionario. Dale, gracias. Bueno, quiero agradecerle al Mercado Libre, nos vistió. Estamos todos refacheros hoy. Gracias por la ropa, me encantó. Un saludo y un abrazo enorme a mi familia, les extraño muchísimo. A mis amigos, a mi barrio y a todo Zona Oeste. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro. ¿Vos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, tu momento para nominar. Perfecto. Mis primeros dos votos son para Florencia y el segundo es para Mauro. Los motivos, por favor. Sí, porque veo que va a ser una placa muy grande la de hoy y me gustaría medirme con mis compañeros nuevos también. Siento que yo también soy parte de la placa de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que tengas una linda noche. Igualmente, saludos a mi familia, amigos. ¿Cuánto calzás? ¿Y qué pues fulminó? ¡No! Fue por eso. No. Atención, por favor. Eso, al confesionario. Soy. Muchas gracias. Vamos, Zoe. Vamos, Zoe. Bueno, Mari, te mando un saludo gigante. Feliz cumple adelantado. Te quiero un montón. Te amo, amiga. Hola, Vic. Buenas noches. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno. Noche para nominar. Sí. Te escucho. Bueno, voy a nominar de acuerdo a la placa pasada, siento, o sea, de acuerdo a la gente que siento que tiene más posibilidades de irse. Y van a ser dos para Mauro y uno para Damián. Por eso. ¿Nada más? No, nada más. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, chao, chao. Tengas linda noche. Igual. Gracias. A vos. Ay, cuidado, Chloe, por favor. Vamos a ver la placa. Martín Paloma, Catalina, Rosina, Nico, Joel ya nominados. Se suman Damián con 14. Florencia, Mauro, Darío, Federico y Virginia. Momento de ver a Emma Beach que tiene votos dobles, Emma. Por ese beneficio que al azar le tocó con Licha. Pero antes de eso, Emma apunta a Joel. Su viejo amor. Mirá. Si Nico se enamora mucho, ¿serías capaz de decirle que se rescate? Sí. ¿De tu parte? Ya lo hice. ¿No te parece que a la persona que le hacen eso y se lo dicen le hace sentir un poco mal? Sí, sí. Sí. ¿Te parece correcto ir a atacar de esa manera? No, en el momento. Simplemente porque pensás que estás ayudando. No, claro, no es atacar, es solamente activar. ¿Por qué cuando vos jugabas con Joel y también tenías relaciones amorosas, nadie te implicó y ni te dijo nada y te dejamos libre? Yo nunca tuve una relación amorosa. ¿Vos sos amigo de Florencia? No, de ninguno de los dos. Wow. Ni de Joel ni de Florencia es amigo Manzana. ¿Tú pensás que a Joel le queda una semana o dos? Sí, menos. Mínimo 3 semanas más. La p***. ¿Es tu protegido, Joel?
A diferencia de dos, de todos los repechajes que entraron, los dos que se merecen quedarse y pueden ofrecer tanto juego como... ¿Vos decís que puede ofrecer juego, Joel? ¿Por qué no? Porque no lo veo haciéndolo. Veo solamente atacando a una sola persona. O sea, ¿por qué no hablan de una buena vez? Si vos prestaras atención y vieras las cosas que me hizo, horrorosa. ¿Qué te dijo? Por ejemplo, que nunca iba a llegar a la final. A mí me hacen mal esas cosas. ¿Pero vos querés que se vaya? Sí. Porque a mí me hace re mal. ¿Por qué no te piden perdón de una buena vez? ¿Qué es la voz? Yo re perdono, amigo. Yo soy re perdonal. Cuando él se enoja, tiene... actitudes medio chotas de hacer malos comentarios o de confrontar diciendo cosas espantosas, hirientes. Eso me hace mal a la cabeza. Es que han pasado de un extremo a otro. Claro, un extremo a otro. Inesperadamente, o sea, por la relación. Sí, podés no hablar con alguien, enojarte un rato, lo que decimos con Virginia y listo. Eso. Eso no, quería no que lo supiera porque esto, todo. Yo te lo pregunto porque, amigo, escúchame, todos estoy muy estamos cansado. En competencia. O sea, yo estoy muy cansado de eso. Punto. Los votos de Emma valen 4 y 2. Y Emma va al confesionario ahora, dale. Una para... Me quedé pensando, hola. Dije, ya me confundo de nuevo. Dame. ¿Hacer escucho? No. Y se queda así. Atención, por favor. Nada más. Emmanuel. Bueno. Al confesionario. Muchas gracias. Ay, gente. Miren mi look de hoy. Estoy divina, mira. Un beso, amor de mi vida. Te amo, gente iconic. ¡Oli! Muy buenas noches. Oli, ¿cómo va? Muy bien. ¿Vos? Bien, acá ando divina. Bueno, tu momento para nominar. Te recuerdo que en esta oportunidad tenés un voto doble, 4 y 2. ¿Sí? Te escucho. Bueno, mis primeros 4 votos se los voy a dar a... ¿cómo se llama? Damián. ¿Motivos? ¿Motivos? Porque, no sé... Porque es como medio raro el juego que hace, tipo, de ahí se para. Es como que siento que ya lo hizo otra gente, que no voy a nombrar. Se separa ahí, cuchichea cosas, escucha todo, mira, observa. Un juego medio raro. No lo entiendo. Así que le voy a dar a él. Y para mí lo fulminó a Paloma. Los otros 2 se los voy a dar a Mauro. Porque Mauro es tremendo. No le creo nada tampoco. Tipo, no sé si le pega como mucho a Furia a mi amiga, no sé si me la quiere separar de ahí donde está, me la va a hacer perder, así que no quiero que esté Mauro tampoco en la casa, ni el otro chico tampoco. Así que los sacan. Perfecto, ¿listo? Muchísimas gracias. Los que tengas una linda noche. Gracias, mira mi look divino que tengo. Chuchis. Mi amor, te extraño. Un beso para Córdoba, Comodoro Rivadavia. Los amo, gente iconic, I'm a bitch, para todos. Y escuchen mi música en plataformas digitales. Los amo. Atención, por favor. Iconic. Juliana, al confesionario. Muchas gracias. Gracias, bro. No aplaudan, por favor. No aplaudan. No aplaudan, gracias. No aplaudan. No me sean falsos. Hijos de puta. Gracias. This is an original, just like you. Furioso, it's time to attack. No paren, ¿eh? Un beso a mi hermana Coy, que la amo. Cuidame a Otto, cuidame todo. Martín, gracias por estar en tu niño. Siempre te lo voy a decir, los amo un montón. Olis. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, re contenta, re feliz. Y bueno, veremos cómo sale esto. Me alegro mucho. Muy bien, vamos entonces. Vamos a ver quién se salva. Ahí está. Bueno. Te voy a pedir que me muestres eso. Sí, piriri. Ahí está. Bueno, son 3 votos para Florencia. Y el otro está anulado, tengo entendido. Correcto. Te digo los por qué. Por favor. Sí, para Flor. ¿Por qué? Ay, Dios. Bueno, tenemos una tregua con los chicos para que la gente lo sepa. No nos vamos a votar entre nosotros.
intentamos sacar repechajes, intentamos sacar gente nueva. Y bueno, en este caso voy a acompañar a la casa. La verdad que Flor me cae re bien, es una lady, la verdad que nada, también es muy copada. Pero bueno, estamos en un juego, sé que afuera me voy a llevar súper bien, pero en este momento necesitamos sacar gente nueva y nada, es eso, es una tregua. Básicamente eso. Nada más, creo que para la gente decirles que somos originales, que somos iguales, que nos banquen, por favor, y que es momento de atacar. Así que, furiosos, acompáñenme en esta, ¿sí? En esta segunda temporada. Listo. Vamos a volver el sobre. Sí. Espérate. Ahí está. ¿Puedo mandar saludos rápido? Muy rápido. Listo, saludos a mi hermana, a mi familia, a todos los que me acompañan. Sé que los voy a ver afuera. Espero que sea mucho, que falte, porque tengo muchas ganas de quedarme acá. Síganme apoyando, por favor. Gracias por nada. Venimos a saludar mi cumpleaños y bueno, eso. Muchas gracias. Adiós. Muy buenas noches. Gracias, siempre, gracias. También síganme en mis plataformas digitales, Instagram, YouTube, TikTok. Gracias. Y no tengo nada de fotos ilegales, ¿ok? Recordemos que esto se ha hecho a comienzo de semana, a la madrugada. Por eso lo nomina Bautista, pero Bautista ya está... Obviamente es líder, ya es otra historia, ¿no? Sí, le ponen los votos a Flor porque dice queremos que los nuevos se vayan yendo. Hablando de Furia, vamos a ver a su... ¿Qué es Mauro, su novio? A ver, ¿qué es Alan? Flor, ¿qué es? Su chico, su... Bueno, tienen alta onda entre ellos. El tema con Mauro es que ronca. Ronca power, mirá. Mucho. En realidad, porque... Emma ronca. No, salió de ronco yo, flaco. Ratos. No, ronca, boludo. Yo, no, es como un carajo. Pero a vos te demoras. No, respira para adentro, tipo, es como que es muy yo profundo. No dormí una mierda. No sabes lo que ronco mi casa. Un par de veces acá me tiraron un par de almohadones, me parece. ¿Quién ronca así, boludo? Las orejas, papá. Para poder dormir y no poder viajar tampoco. No sé, no voy a hacer. Qué horror, porque no dormís. Cuando alguien ronca no puedes dormir. Vamos a entrar nuevamente en la casa porque Mauro va a ir al confesionario y yo, él también, vamos. No sé nada. No, es que... Vendí bastante, yo un bodrule. Ya, te atreviste un bodrule. Y cuando estás como... Vendí bastante. Atención, por favor. Mauro, al confesionario, muchas gracias. Dale, Mauro. No sé nada. Bueno, primero que nada, agradecer a todos mis amigos, toda mi familia, a toda mi gente que me apoya siempre. Ojalá estén orgullosos de mí. Y después también agradecer a Mercado Libre por la ropa, que después de tantos años de trabajar con Mercado Libre, era hora, viejo, Muy bien. Buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Muy bien. Noche para nominar. Sí. ¿Te escucho? Mis primeros dos votos van a ser para... A ver, al reducirse tanto la placa de tantos nominados por sanciones y por fulminantes, se reduce mucho para votar. Entonces, mis primeros dos votos van a ser para Emanuel. ¿Motivos? Porque siento que va cambiando su juego todo el tiempo. Si bien yo me llevo muy bien con él,
siento que bueno, a veces puede ir para un lado o para otro y lo puede interpretar, se puede interpretar mal desde mi punto de vista. Entonces, bueno, mis primeros dos votos son para él. ¿El próximo? Y el próximo voto es... yo sé que no le va a pasar nada, es para Virginia, pero es una fenómena. O sea, me cagaron, ojalá no quede nominada, pero bueno, no sabía bien a qué votar, sinceramente. Pero no creo que le pase nada, es simplemente porque yo sé que no se va a molestar conmigo, por eso. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Que tengas una linda noche. Atención, por favor. Joel, al confesionario. Muchas gracias. Me autoaplaudo. Bueno, quería darle un saludo a mi papá, que estuve pensando en él, a mi mamá, a mis hermanas, bueno, a toda mi familia en general, a mis amigos de Perú, a mis amigos de Argentina, y bueno, un saludo a Uruguay, que ya le dije que ya voy a ir porque no conozco todavía. Buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, gran hermano? Muy bien, muchas gracias. Bueno, espero que vos también estés bien. Estoy increíble. Vamos a nominar, si te parece bien. Bueno, los primeros dos votos. Estoy pensando en más o menos cómo piensa la, cómo pienso que va a pensar la casa o va a nominar la casa. Creo voy a ir por los nuevos. Creo que ya hay, bueno, hay un mixto en la placa. Ahí estamos los dos de repechaje. Ya hay gente de los originals y hay gente nueva. Y quiero completar el tema de los nuevos. Más que nada para ver qué hace Bauti. Así que los dos primeros van a ser para las personas que menos votadas pienso que van a estar, que es Darío. Los dos primeros van para Darío. Y el otro va a ir para Florencia. Porque son los que menos pienso que... O sea, los que tengo la sensación de que menos votos van a tener. Así que capaz que con esto terminan entrando. Y bueno, y esto quiero ver qué hace Bauti con eso. Perfecto, muchísimas bueno, gracias. Muchísimas gracias, un beso a toda la gente y gracias por el aguante. O sea, linda noche para vos. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos con todas que hay que aguantar. Ya se fueron tres repechajes y quedamos dos. Así que, por favor, aguanten, por favor. Placa, placa, placa parcial. A ver cómo viene la cosa, pero falta todavía Martín, Paloma, Catalina, Rosina, Nicolás, Joel, todos ya nominadísimos. Le siguen Damián, Florencia, Mauro, Darío, Emanuel, Virginia, Federico. ¿Cómo terminará esto? Falta nominar a Virginia y le falta también a Federico Manzana. Pero antes de eso, Virzana no se detiene. Sigue el chipeo, mirá. ¿Te hizo masajes a vos alguna vez? ¿Quién? A mí no, nunca. Manzana jamás en la vida a mí me hizo nada. Ella ya era re adivieta, sí. Sí, obvio. ¿Y ella estuvo? Para... Y le enseñé el cachetazo. No, pará de comer pan, boludo. ¿Por qué es adictivo el pan? Ningún favor, ningún masaje, ni me regaló nada. No hablemos, no volvamos a ese tema. Es tremendo. Mirá, Virginia justo se levantó al baño. La podríamos llamar. ¡Virgi! ¿Está? ¿Está la cera? ¡Come here, please! ¿No estás en pedo? ¿Vos le decís a este chico que te depila? Chica, no veo yo. Decime que no está haciendo bien, por favor. Para... Es que me depiló muy bien los bigotes. Dale, boludo, que si ya está seco, dale, porque después... ¡Ah! No, sí, sí, lo está haciendo bien. Mañana te depila vos, Virgin. ¿Qué pedo? Me déjame echar los boludos. Pero nada. Te llegaron mi amor. Sí, te regalo mi amor y encima... Mi amor, que ni siquiera me haces un masaje. Y encima te hago... Ni me haces una noche de charla, jamás. Y te hago reír también, ¿o no? Bueno. ¿Decís que Lulú estará contenta de que tienes casi el culo? No, es la espalda. Ay, Virginia, no digas cosas. Igual, chico, no, me lo propuesto como noche de aventura. No. Que en realidad era lo del bigote. Me recaga siempre. ¿Y vos qué hiciste por Manzana? Y pero hice, caca. Yo le regalé comida 500 millones ahora de veces. Ahora le regalé un pan. Le hice los omelettes. Virginia, no, ¿sí tú, no te haces un omelette
Bueno, lo te hago, pero banca que quiero ver quién ganó. Y bueno, ¿creo o no creo? Te dije que sí, no escuchaste, pero que me dejes saber quién ganó. Todo el día estás peleando. Mucha pelota. Todo le molesta. Todo. Ay, ¿por qué no aprovechás a cortar el tomate? Todavía no aprendí a hacerlo solo. Ay, manzana, dale. Todo para que Vir le haga. Sí. Es un culiado. Me encanta que le hagan todo. Gracias, Virginia. Espérate, regalo mi... Le hago, si quieren, un tecito, no sé qué. Nada, la chota, nada. Bueno, la chota, olvídate, ¿no? No, en serio. Son como un matrimonio de 30 años, 40. Va a nominar Virginia y va a nominar Manzana y esto ya llega a su final. ¡Vamos! Como caminamos con Martín en la fiesta. Tipo, te tocas el piso y haces así. Claro. Yo me voy a médico. Atención, por favor. Virginia, al confesionario. Muchas gracias. Hijas, amores de mi vida, las re extraño, las amo. Pero sé que están bien. Yo estoy bien, así que bueno. Amigas, sobrinos, hermanos, papá, te amo. Espero que estés muy bien. Hola. Hola, Virginia, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Tu momento para nominar. Te escucho. Sí. Le voy a dar 2 votos a Mauro. ¿Motivos? Simplemente quiero seguir apoyando para que avancemos en el grupo a los que estamos hace más tiempo. Y por lo mismo le voy a dar 1 voto a Damián. Pero no hay otro motivo más que ese. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Que tengas linda noche. Igualmente, gracias. Chao. Vir sana a la final. Los quiero a todos. Atención, por favor. Federico, al confesionario. Muchas gracias. Muchas gracias, Benelli. Muchas gracias, Motomel. Gracias, Tacani. Gracias, Vilabón. Gracias, Mercado Libre. Muchísimas gracias a todos los muchachos ahí por mandar todas las prendas, la motito. Mamá, me voy en moto a visitarte. Te quiero mucho. Te extraño con todo mi corazón. Lulú, te voy a sacar a pasear. Te voy a sacar a dar una vuelta. Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, gran hermano. Me toca cerrar la placa con esta facha. Así que... Muy bien. Adelante. Entonces te escucho. Vamos. Bueno, mis primeros 2 votos por estrategia van a ser para Florencia. Porque pienso que esta vez va a ir nuevamente a placa. Espero no estar equivocado. Si no, me voy a remil quebrar. Entonces, nada. Mis 2 votos son para ella y también pienso que si llega a ir a placa no va a tener la oportunidad de que el líder la salve. Y el próximo voto es para Mauro, también porque pienso que va a quedar nuevamente en placa y bueno, espero que este voto ayude para que eso pase. Así que nada, espero haber cerrado la placa de buena manera y que sirva. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas... y que tengas muy linda noche. Gracias, igualmente. Saludos a todos, los quiero. Un abrazo. Saludos a Cata, que ella dijo que iba a ganar la moto. Saludos, la quiero mucho. Saludos a todo Santa Fe. A toda la provincia de Santa Fe le mando un abrazo muy grande a Catalina, que ella me dio la bendición. Bueno, yo quería invocarlo allá. Pero de más de bebé todavía creo. Estamos, ¿no? Sí. Ya de bebé. Ay, no, lo limpié mal, mirá todo.
Habemos placa. A ver, dime, mirá. Martín, Paloma, Catalina, Rosina, Nicolás, Joel, todos nominados. Bueno, Damián, Florencia, Mauro, Darío, Emanuel, Virginia y Federico. Ese es el total. Y la placa final, ¿la tenemos ya también? Mirá. ¿Quién querés que abandone la casa? Se abre placa. Atención, país. Ya podés enviar GH al 9009. Escanea ese código QR. ¿Quién querés que se vaya? El próximo domingo. Martín, Paloma, Catalina, Rosina, Nicolás, Joel, Damián, Florencia, Mauro o Darío. ¿Quién será el domingo, país? ¿Quién será? Antes de eso, ya vamos a la casa, ya nos metemos a la casa, ¿eh? CFU Active desafió. Sí, saludamos a la gente de Uruguay que vino hoy, ¿eh? También, un beso Uruguay. Bueno, atención, participantes, chicos. Como ya saben, los 50 millones del premio están invertidos a través de Mercado Pago desde que entraron a la casa y están generando rendimientos todo el tiempo, todos los días. Les quiero contar cuánto rindió el premio hasta el momento. Al día de hoy, con lo invertido, llevan acumulado casi 12 millones más. Es decir, el premio asciende casi a 62 millones para el ganador o ganadora. Así que esto va a seguir generando rendimientos hasta el final de los días, que ustedes estén ahí. Buenísimo. A darlo todo, chicos, que el premio cada vez es más power. Bueno, tengo algo para ustedes. Dale. Vamos a hacerla fácil, ya somos viejos conocidos. Sí, dale. Voy a decirles quiénes no están nominados, más fácil. Laburo menos. Sí. Bauti, obviamente, que es el líder. Santi. Después Zoe, sí. ¿Va a haber doble eliminación o algo así? ¿Por qué me preguntás eso? ¿Qué tiene que ver? Ah, no, perdón, es que teníamos una duda con Cata y nada. Para, yo tengo otra duda. No. ¿Por qué tardaste tanto para venir? ¿Por qué qué? Tardaste tanto tiempo en venir. Qué horror, me encontraron los tiempos televisivos también. Es televisión, chicos, esto. Mucho, raro. Mucho, pero está muy, muy vendido, raro. Está esto. ¿Viste que me encanta? Raro, mucha pregunta, raro. Mucha pregunta. No, en otro día le respondo todo. Escuchen, próximamente voy a ir. Cuando me habiliten voy a ir. Tiene que pasar un tiempo un poquito más, pero yo voy a ir. Dios quiera que. Última pregunta. ¿Por qué estás tan lindo siempre? Ay, oh, Dios. Sí, te queda bien el aso. Una tormenta de facha. Sí. Pero si estás lindo, está lindo, ¿qué querés que haga? Pará, yo lo estoy pensando, algún día voy a ir a. No, y hoy que te vi con los labios así todo voluptuoso, te juro. Pará. No, pará. Entre manzana y vos era. Sí. Pinta una trieja. Cuando quiera te doy un beso. Sí, en la boca, claro. Uno de cada lado, en realidad, ¿o no? Con manza. No, todo en la boca, todo tópico, bueno. Chino. Escuchá, pero esto queda para otro momento. Ya nos encontraremos, Chino. Cara a cara. Bueno, Zoe, no estás nominada. Federico, no estás nominado. Emanuel, no estás nominado. Juliana, no estás nominada. Hey, gracias. Bueno, y Virginia, Vir. Estoy. No. No estás nominada, Vir. ¡Esa! ¡Qué malo! Obviamente Bauti es el líder, ¿no? El resto, chicos, todos a placa. Okay. Así que mañana vamos a ver qué movida hace el líder, qué movida hace Bauti. Recordá, Bauti, que menos a Paloma y a Martín, al resto los podés bajar de placa. Vas a tener que subir. Perfecto. Bajar y subir. Eso va a ser mañana. Así que repito, Zoe, Federico, Virginia, Emanuel y Juli, todos salvados, el resto, todos a placa. Los quiero. Bueno. Chau. Chau, Santi, gracias. Corre, Julia, corre. No hay teléfono. Raro, igual. Está muy raro. Sí, estuvo raro. Hizo raro. Además que le pregunté y se quedó ahí como. Y después dijo, me encantó.